Ricardo Chamorro, creo máximo responsable de toda organización. Ya tenemos preparadas las unidades motorizadas, la Dirección General de Tráfico, las unidades de Motovolta. Pase por el polígono industrial da pasaje. Parte de cruciñistas Rías Baixas a Ciudad de Vigo. Entraremos por San Curco Badía. Subiremos por la Cruza y por la Gran Vía. Giraremos por la Rúa Venezuela. Pasaremos por frente del Concello. Y luego rematamos a Vida. Un final. Echeverría, Javier Ibáñez. Ponémonos por diante. Nos ponemos por delante del pelotón. Los colaboradores que tengo Rías Baixas a su disposición. Para que todo transcurra con absoluta normalidad. En un día cheo de cor. Aymar Echeverría, Javier Ibáñez. Os corredores de Rías Baixas también podéis sorrir, ¿eh? Menos presión. Y procedemos o acto protocolario o corte de cinta. Con presencia do contenido de deportes, Manel Fernández, contenido de deportes. De Vigo, con vicepresidenta de la Federación Española, Manuel Rodríguez. Corresponsales de la Dirección General de Tráfico. Con amigos empresarios que también nos achegan. Oseo de Apoyo, co-doctor de la Cigoña, cardiólogo. Con representantes de la Federación Galega de Ciclismo, David Carrillo, Óscar Sánchez. A presidencia de Rías Baixas, José Luis Chamorro. Manel Fernández, a un mamón cortando a cinta protocolaria, deseamos yo, consejero de deportes, una pronta recuperación de ese problema que tuvo con Breiro. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue? Muy dura hoy el día, ¿no? Sí, porque desde el principio se ha hecho un corte muy peligroso ya en el primer puerto y a partir de ahí ha sido una jugada de ajedrez continua. Hora tras hora, había un equipo con 5 unidades en el grupo delantero, a su vez su líder estaba en el trasero y no había entendimiento, a veces tiraban, a veces no. Eso ha hecho que las diferencias no hayan sido mayores. Creo que si hubiese habido acuerdo, ese grupo hubiese sido el que hubiese llegado a meta. Finalmente nos han cogido por detrás y bueno, la carrera, como digo, ha sido una jugada de ajedrez continua y mira, hemos sabido mover al peón en el momento correcto. Es decir, una vez ahí, esperar a que otros hicieran, ¿no? Y vosotros guardando hasta el final. Sí, en el penúltimo puerto del día, que era bastante largo, se han ido 3 corredores peligrosos, pero sabíamos que el líder estaba entrando por detrás, el líder del Cortizo me refiero. El equipo Cortizo tenía las 7 unidades al completo, entonces los hemos dejado trabajar y hacer para que redujesen a la fuga y ya con todas las cartas sobre la mesa intentar jugar de la mejor forma aquí al final. Muy bien, te vi decidido, sobre todo allí en Gran Vía, ¿no? Que se os fue uno por delante y era el momento de mover. Sí, a ver, yo no soy rápido, entonces sabía que me tenía que anticipar, no conocía al final. Y a la que he visto un repecho un poco duro, bueno, pues he arrancado. Sabía que era mi única opción de tener aquí oportunidades de ganar. Y mira, se ha hecho un cuarteto. Y en ese cuarteto ya ha sido a puro gas hasta arriba. Bueno, enhorabuena, gracias. Pablo. Todo lo posible, el equipo ha hecho un trabajo de 12. Lo del equipo hoy es de un equipo muy grande. Sí, hoy hemos demostrado el equipo que somos
y que siempre hemos estado ahí, pero hoy sobre todo. Bueno, ¿contabas con esta posibilidad de, después de lo de ayer en Padrón, donde Echeverría estuvo bien? Nunca perdimos la esperanza, siempre sabíamos que este día tenía que llegar, que todo lo malo que nos había pasado tenía que darse la vuelta y hoy lo hemos conseguido. ¿Y qué es para ti ganar esta Copa de España? Para mí es algo increíble, ¿no? El principal objetivo que teníamos y un sueño. Muchas gracias, acabo de entrar ahora Javi Valle. Cuéntame un poco cómo lo vivisteis ahí desde dentro. Fue una carrera muy táctica, cuéntame un poco. Teníamos clara la táctica, mandar toda la gente posible por delante para luego hacer el ataque como ha salido en el puerto principal. No podía haber salido mejor, ha sido increíble, el equipo ha trabajado como nunca y es un sueño hoy. Y aquí en el último repecho, sufriendo mucho, ¿no? Ahí con la calculadora. Sí, ha sido un día muy largo, he llegado con calambres, pero sabía que tenía que hacerlo por el equipo, por ellos, por todo lo que han trabajado y devolvérselo. Muchas gracias. Gracias.